Señor, abre mis labios. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos.
sobre el cielo, Dios mío. Despertaré a la aurora y le daré.
verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que viváis para Dios en unión con Cristo Jesús. Por nosotros colmó el madero.
Dirijámonos a Dios, que quiso manifestar a Jesús resucitado a los apóstoles, y digámosle suplicantes: ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Señor, fuente de toda luz, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana, porque nos has llamado a participar de tu luz admirable y nos has querido dar la salvación. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca, para que con nuestro trabajo hagamos más humana la vida de los hombres. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos, que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia, para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, atiende benignamente a nuestras súplicas y haz que quienes deseamos ardientemente el cumplimiento de tus promesas, seamos siempre colmados por la abundancia de tus beneficios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo ha llegado en tu seno, aleluya, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos peregrinos, en este día tan importante. Pedimos por todos los profesores, por todos los maestros, hoy en su día. Vamos a pedir también, nos unimos a la peregrinación del comedor Santa María Asociación Civil. También vamos a pedir por la licenciada Nidia, por Pepe González, por los enfermitos del Cabildo, por todos nuestros difuntos, bienhechores también, bienhechores que ya están con Dios, bienhechores tanto de la Basílica como del Cabildo. Vamos a pedir perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todas nuestras culpas, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se vive la experiencia de la misión? ¿Cómo los primeros discípulos, apóstoles del Señor, van a hacer esta misión con el Espíritu Santo en sus corazones? La segunda lectura, la unidad, el Evangelio, la unidad entre Jesucristo y su Padre, entre Jesús y su Padre. Importantes lecturas, vamos a profundizar, vamos a escuchar con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada.
Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo hablo lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Hermanos míos, la palabra del Señor nos está hablando de una manera tan directa a toda la iglesia, pero de una manera especial a nosotros, porque ciertamente lo que se proclama en el Salmo responsorial, que te alaben, Señor, todos los pueblos. ¿Cómo es que en la primera lectura vemos a un San Pablo, perseguidor de la iglesia? Tú lo sabes, Saulo, cuando llevaba ese nombre, perseguidor de la iglesia, fue uno de los que estuvieron ahí en el asesinato del primer mártir, como tú sabes. Cómo San Pablo se convierte en el gran apóstol de los gentiles, y lo tenemos precisamente en la primera lectura de cómo se preparan. Y llama mucho la atención, especialmente centrados en el Espíritu Santo, en la oración de la comunidad. Y cómo surge de estos pescadores o de este perseguidor que fue de la iglesia, toda una teología perfecta de lo que es Jesucristo nuestro Señor, único Dios y Señor, y cómo Él nos trae la vida eterna, precisamente lo que dice el Evangelio. Eso es lo que están predicando, ese querigma, cómo el Señor se ha encarnado, está con nosotros, ha padecido, ha muerto en cruz y cómo ha resucitado. Y en la lectura del Evangelio vemos cómo el Señor habla de esta unidad tan profunda, tan fuerte, tan única que tiene con el Padre. El Padre, quien lo ha enviado para tener vida eterna, para dar vida eterna. ¿Y cómo no me voy a acordar de aquella que es la primera discípula y misionera del amor de Dios, la Virgen Santísima de Guadalupe? Ustedes saben que aquí llegaron primero los misioneros franciscanos, que obviamente llevan esta impronta, esta huella, esta profunda, profundo apostolado misionero de predicar precisamente el querigma, predicar a Jesucristo nuestro Señor como verdadero Dios, el único que da la vida eterna, el resucitado. Los franciscanos estaban abocados, muy abocados a esta misión. Ellos fueron los primeros que vinieron a estas tierras, fueron tres primeros franciscanos en 1523. En 1524 llegaron los 12 primeros franciscanos. Se les dice primeros franciscanos a los de 1524 porque ya traían bulas de parte del Papa, una bula especialmente que se llamaba o se conocía como omnímoda, es decir, que podían hacer de todo,
obviamente es un territorio de misión, y cómo ellos trajeron el Evangelio a su modo del siglo XVI. Y digo a su modo porque ellos trataban de convertir a los indígenas un tanto a la fuerza, porque así era el estilo de aquel momento. Lo dice en sus cartas Fray Juan de Zumárraga, Pedro de Gante, de cómo prácticamente secuestraban a jovencitos para llevarlos al catecismo, y ahora sí que con, ¿cómo dicen?, con sangre la letra entra o algo así. Así era su estilo de los primeros misioneros del siglo XVI. De hecho, cuando en alguna ocasión me tocó hablar de la Virgen de Guadalupe allá en Madrid, en España, yo les dije ahí, tal cual, nos mandaron lo mejor de España. Los misioneros que llegaron a México fue lo mejor de España. Y en el descanso se me acerca un sacerdote español y me dice, con razón, padre, estamos re mal aquí en España, pues todos se fueron. Pues yo no sé si estén mal en España o todos se vinieron. El caso es que aquí vino de lo mejor, ciertamente. Sin embargo, y a pesar de todos esos esfuerzos, no se lograba la gran conversión. Fue hasta la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, la primera discípula y misionera del amor de Dios, la evangelizadora, la que hace esa inculturación perfecta, modelo perfecto para el mundo entero. Ella no hace un sincretismo, es decir, tratar medio de cubrir las idolatrías, medio de embarrar, de barnizar las idolatrías para que se vieran ahora católicos. No es cierto, eso es falso. La Virgen de Guadalupe no es ningún sincretismo, no es ningún tratar de que supuestamente la que era la Coatlicue Tonantzin, embarrarla, barnizarla, disfrazarla como de María, la madre de Jesús, para que sea aceptada. No es cierto eso. Eso es totalmente falso. La Virgen de Guadalupe no es ningún sincretismo. Hay que entender lo que ella hace con una perfecta inculturación. Toma lo bueno y verdadero, solamente lo bueno y verdadero, y lo lleva a la perfección del verdadero Dios y Señor. Los indígenas no tenían concepto de vida eterna. Los indígenas tenían concepto de otra vida, 4 años. Después de esos 4 años se disuelve todo nuestro ser en el universo. Eso es lo que ellos creían. Y no conforme tú vivieras, sino conforme tú murieras. Si morías en Guerra Florida, ibas a esa especie de cielo, vamos a llamarle así, aunque no lo era. Si tú morías por cuestión del agua, ahogado, por ejemplo, ibas al, entre comillas, al cielo de Tláloc, esos 4 años, y después te disolvías en el universo. Era conforme tú murieras. Si una mujer moría al dar a luz, también iba de custodio del sol hasta el atardecer, 4 años, y después se difuminaba su ser en todo el universo. Era conforme tú murieras, no conforme tú vivieras. Jamás los indígenas tenían sentido de un Dios de misericordia, jamás. De un Dios de amor, jamás. De un Dios que da la resurrección, jamás. Ella no es madre ni de Huitzilopochtli, ni de Quetzalcóatl, y quiero ser muy claro, no es madre de Ometeotl. No es madre de Ometeotl. Ometeotl es un dios alejado, es un dios que se burla, es un dios, como lo dice Nezahualcóyotl, que somos como bodoque en su mano, que cuando quiera nos aplasta y cualquier día nos tira. Ese no es el verdadero Dios. A Ometeotl le pusieron algunas características válidas. Eso es lo que toma la Virgen de Guadalupe, características, nada más. Pero nunca toma a Ometeotl. Ella no es la madre de Ometeotl. Ometeotl no es Jesucristo, por favor. Eso es totalmente falso. Ella viene con el verdaderísimo Dios por quien se vive, el verdadero Dios, aquel que es misericordia,
amor, aquel que trata de envolvernos entre sus alas, como dicen aquella figura hermosa, maternal, y que la Virgen de Guadalupe lo transmite de viva voz. Dios usa estos términos maternales para dar a entender el inmenso amor que nos tiene. Si tu madre te llega a abandonar, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Ahora, no son términos solamente, hermosos sí, pero no son solamente términos comparables, sino que ahora Dios mismo viene con su propia madre y de viva voz, con su aliento, con su palabra, la Virgen de Guadalupe nos dice claramente: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Viene Dios mismo con su Madre Santísima, viene Dios mismo en su inmaculado vientre, en esa encarnación, en ese estar en medio de nosotros, para que nosotros descubramos que Él es el Dios verdadero de amor, de misericordia, de resurrección, de vida eterna, no 4 años, de vida eterna. Los indígenas estaban ciertamente, digamos así, preparados para recibir este mensaje, pero era importante. ¿Cómo vamos a creer si ninguno viene a hablarnos de Jesús? Y aquí vino la Santísima Virgen de Guadalupe, no solamente a hablarnos de Jesús, sino a darnos a Jesús, a darnos a Jesús. Por eso ella dice: quiero, tanto deseo una casita sagrada para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. La Santísima Virgen de Guadalupe viene no solamente a hablarnos de Él, viene a ofrecernos a su propio Hijo. Estamos viviendo momentos que necesitamos no solamente ser guadalupanos de palabra, necesitamos ser guadalupanos de verdad, con las obras, coherentes. Más que nunca, esta tierra bendita que Dios eligió para venir y darse al mundo entero, necesitamos más y más de que la Virgen Santísima de Guadalupe toque nuestra puerta y nos quite todas esas idolatrías del poder, del dinero, en donde lo único que nos importa son esos ídolos y no nos importa matar, secuestrar, violar. No nos interesa el ser humano, sino ese dinero, ese poder, esos ídolos. Aquí no se trata de hacer un sincretismo y medio barnizar las cosas y justificar todos nuestros pecados y nuestras injusticias. Embarrar, barnizar todos nuestros pecados diciendo: si ellos tienen más, yo por qué no, hay que robárselos y cosas por el estilo. Esos sincretismos que al final de cuentas está la maldad allá adentro. Esa idolatría al final de cuentas. Más que nunca necesitamos la coherencia de nuestra vida. Por eso nos sentimos tan honrados, de verdad, tan honrados. Si en muchas partes recibieron la voz de un San Pablo, de un Bernabé y de tantos apóstoles que entregaron incluso su vida por lo que ellos creen, por lo que ellos creían, y digo creen porque ellos siguen viviendo precisamente en la resurrección, aquí nada menos que vino su propia madre para decirnos hasta lo profundo de nuestro corazón de que no debemos de tener miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad?
Que Dios nos ayude para que también nosotros seamos apóstoles y decirle al mundo entero que Dios efectivamente ha venido en medio de nosotros, se ha entregado el amor a nosotros y nos ha dado la vida eterna. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los padres y educadores de los niños de nuestra comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Te rogamos, Señor. Por las necesidades de la peregrinación del comedor de Santa María AC. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos, Señor, también, te pedimos por José González y por la licenciada Nidia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos míos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial los maestros y los campesinos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Isidro Labrador y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con todos. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hermanos míos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A nuestros hermanos de la diócesis de San Juan de los Lagos, los invitamos a comulgar en la misa que preside su señor obispo a las 10 de la mañana. Gracias. Thank you.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Por pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un día maravilloso, lleno de Dios y en los brazos de Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho.